Y frente a esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte sobre la escasa munición de misiles de defensa antiaérea. Si siguen atacando todos los días como lo han hecho durante el último mes, podríamos quedarnos sin misiles y los socios lo saben, ha alertado Zelensky, que lleva semanas haciendo un llamamiento a los aliados para que se apresuren a instalar más defensas antiaéreas. Ha afirmado que Ucrania dispone todavía de reservas suficientes para hacer frente a la situación, pero por el momento se complica porque ya está teniendo que tomar decisiones difíciles sobre qué área proteger.